<coughs> Listo, ahora sí. Ya vine, ya vine, ya vine. Listo, ahora sí. Vas llegando justo a la bienvenida. So, bienvenidos a todos. Eh, para los que no sepan qué rollo, aquí son clases de japonés. Ya tenemos. No sé, 16. Algo de meses, no sé, año y medio, dieciocho meses, creo, dando clases de japonés aquí totalmente gratis. Tenemos ya una comunidad muy grande. Ya somos casi dos 2000 en Twitch. En YouTube somos como 600, TikTok como 17.000 mil, tenemos un server de Discord muy bueno, como con eh, más de 600 este, y ahí tenemos todos los libros que se utilizan para aprender japonés. Creo que no nos falta ninguno, son como casi 300 libros. Y ya tenemos el material para que alguien desde cero así que diga: Nunca me había pasado por la mente estudiar japonés. Estará difícil, ya tenemos el video desde el inicio hasta llevarte la mano por arriba, así que son más que bienvenidos, si quieren unirse estoy como japonés bajo regio la clase de hoy está muy buena, es amigable mm, ah, ya me acordé, Lo, las clases son de lunes a jueves en Twitch, si sí, dicen como que en Twitch, me estoy viendo en TikTok, es que estoy haciendo stream doble, pero en realidad todos estamos en, en Twitch, ahorita apenas voy aprendiendo y ya estamos aquí con veinte tantas personas um, estoy como japonés guion bajo regio las clases son de lunes a jueves, de las 7pm a las 10pm hora México y cada día tiene temáticas diferentes. Los lunes es japonés básico. Los martes es cosas uh, al, al azar. O sea, hay tantas temáticas que a veces agarramos una. Traducir manga en equipos, traducir canciones, analizar conversaciones, grupos de palabras. Eh, a veces clase adicional de japonés básico. A veces clase adicional de japonés avanzado. Etcétera. Son muchos. Los miércoles es. Clase de japonés avanzado. Esto es lo que acabamos de ver ayer. El modo condicional de forma negativa. ¿Qué es eso? ¿se ¿Recomiendas estudiar por tu cuenta o tomar clases? Ah, fíjate, a mí me tomó que por el primer año no entendí nada. O sea, por mi propia cuenta. Dice: A ver, dime, dime, ya me te cuidas ahí. Ahí está. Eh. Eh, Dame cuenta que por tu cuenta, sin guía de alguien, uh, puede que a veces estés topando en pared y tú no te des cuenta. A mí me tomó todo un año de que lo desperdicié, no le entendí nada. Y ya cuando le entendí por dónde empezar, el siguiente año avancé bien rápido. Todo lo que no hice el primer año lo hice como por 10 veces en el segundo. De ahí acá ya pasaron 11 años, así que eh, por eso les digo de repente y hay gente que dice, chinga, yo sí salgo de japonés, pero no, ya no lo practiqué porque pues no tenía con quién o así. Eh, ahí es donde ya entra mi comunidad, de que ya somos un chingo. Tenemos gente de, de, de diferentes partes de Latinoamérica y hasta de Europa. Así que... Eh, por si gustan, además los viernes en mi server de Discord estábamos dando clases de manga. ¿A qué me refiero de manga? No es a dibujar, sino a les estaban enseñando cómo acostumbrarse a, a leerlo, y truquitos del manga, cosas así. Y a partir de mañana viernes van a empezar las clases de conversación. No sé, creo que lo de manga lo estuvimos viendo como medio año. Sí, fue como medio año. Y ahora probablemente este medio año Va a ser de conversación uh, Dice uh, <laughs> Honduras está ubicado en Asia <laughs> eh, ya Va a ser de conversación Así que mañana en el server de Discord Son todos más que invitados um, Hola, ¿qué tal? Bienvenida Dice, Buenas, uh, bueno Espero que sea bienvenida sin poder, Dice, ¿cuánto tiempo sin poder conectarme? este hago cuenta que les decía Que mañana viernes las clases van a ser de conversación No las voy a dar yo eh, Ahora está trabajando para mi GMP y él es el que va a dar las clases va eh, Ya lleva como dos semanas preparando El material que les va a dar Y para que lo visiten, se den una vueltecita Por el canal de De, de Discord Y pongan atención, y ahí se pongan a platicar Porque, porque mucha gente ya había dicho es Como que, porque pues Hice sondeo de que, hey, que les interesa Y si sí me dijeron varios de que Pues es que no, estamos practicando la voz Y es como que, déjenme buscar a alguien Dice, yo si sí ocupo esas clases más que bienvenidos, ya saben que GMP sabe un chingo, aquí está De hecho si le pueden hacer un show Si le pueden hacer un show GMP también es aquí Streamer en Twitch Vayan a seguirlo, también ya tiene como 2200 seguidores está, está, está con madre su stream Y tiene juegos muy raros Para mí son raros De esos juegos de... Que empiezas a pegar así. Y tiene un control especial y cosas así. Para mí son. Es como juegos de mucha habilidad. Pero, así que. Ya saben. Se tro troca Simulator. El último en tendencias. así que la clase de hoy va a estar va a estar padre me toma mucho tiempo hacerlas porque tengo que investigar todos los kanjis que se ven eh, pero está entretenida y ya aprenden más se acuerdan que en su momento los jueves hay tres cosas que podemos ver, pero todas son relacionadas con el kanji una son radicales en las que empezamos a ver de que de que por ejemplo hay ah, este marcador. Oh, de que, por ejemplo, este. Decimos, no, pues. Este es el radical de... Uh, ¿Cómo se llama cuando hablas? Pues hablar, ¿no? <laughs> este, no sé si es el de tierra. No estoy muy seguro. Es largo y corto, ¿no? No sé si es tierra. El de abajo es un techito y el de abajo son piernas. Eh, así que ahí así vamos viendo, ¿no? Pues para que vayan viendo cuáles son las partes y no vean. Porque estoy seguro que muchos... Ven un kanji y se lo imaginan así, de que puro pinche cosa sin sentido. Pero no, en realidad sí tiene sentido. Y ya con, con esa clase ibas entendiendo, así como que, ah, mira, sí cierto, es esta parte de esto y cosas así. La otra, que, la otra que mirábamos. Ay, me hago atrás. La otra que mirábamos era la de cuentos, eh, historias de kanji. Sí me pasaba. <laughs> Dice, ¿cómo, cómo que esto no es un kanji? Este cuentos en donde yo les exponía por ejemplo, un kanji. Mm, por ejemplo, el de Prado. Prado que era así. Y luego después era así. Y luego era así. Y aquí vemos de que esto es algo pequeño. Este es el de blanco. Y este es un. ¿Cómo se llama? No, no, no es voladero. ¿Cómo se llama? la cosa que es así que te puedes caer y te matas no me acuerdo cómo se llama pero ya al final era de que Me contaba una historia en donde cómo cómo llegaba a hacer bonji no no es bonji <laughs> abismo no es abismo no me acuerdo cómo se le dice ¿Tiene? precipicio no me acuerdo si es precipicio abismo el abismo negro sí, ya se murió pero sí, o sea, llegábamos en puntos, eh, a puntos así en los que decías, de, 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 ah, ok, sí, ya todo tiene sentido. Barranco, mm, creo que era precipicio. Este. Ya, el, estos es este pequeño, extra este blanco. Eh, y luego el pequeño blanco era como que un manantial. Y el manantial cerca de un abismo era un prado. Así que eh, tenías que usar un poco de imaginación, pero una vez que ya lo mirabas. Uno vez visto, ya no hay desvisto. Este. Así que ahora la que ya estamos viendo ya es la de kanji, en donde vemos cómo cuál es la lectura china de un kanji, del kanji que vamos a ver en específico. Cuál es la lectura japonesa. Cuál es la traducción del kanji. Uh, cómo se hace trazo por trazo. Se los pongo así arriba. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Hasta veinte pasos todos los que sean. Este, y abajo vemos, una, un, vemos casi siempre son tres palabras que se pueden formar con ese kanji. Y ya, aparte de esas palabras, les pongo qué significa el otro kanji que está mezclado con, con el que estamos viendo. Eh, ya ese no lo vemos tan profundo de ver cómo se traza y su lectura china, su lectura japonesa. Todas sus lecturas, no. Y ahora más es la que se está usando ahí. Si no, nunca acabo. Dice, ese me gusta mucho. Eh. Imaginación y un poco de un, po, un poco de polo de magia. Así que hoy la que vamos a ver es esa, la de kanji, va a estar buena. Vamos a empezar. Este no, y lo, no, 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 está buenísima. Ya, ya vi los kanjis que siguen, digo, pues ya los hice. Este están buenas. Todos tienen sentido. Y no, lo que estaba aquí no era un kanji. No me no acuerdo quién es el que dice que su nivel de kanji es. Perdón, su nivel de japonés es N9. El nivel más bajo es N5, pero él misteriosamente es N9. <laughs> Buenas noches, Steiner. Bienvenido, bienvenido. Hola, Paula. Vamos a ver. Ahorita vamos en el kanji. Ay, ¿dónde vamos? Vamos a ver. No. No, ya lo vimos. Este, en el 115. Sí, tal vez. Este. Vamos a ver. Ah, tengo que usar aquí más marcadores. ¿Qué uso el rojo y el azul, verdad? Negro, azul, rojo. Vamos a ver. Uh, sí, es este, el 115. Este, la lectura. On, yo okay. ojo, yo mi es lectura para que sepan. Entonces la lectura on es key. Y la otra es yo. Si ¿Sí saben qué significa cuando trae un la O una una rayita arriba, ¿verdad? Es que se pronuncia como si fuera una U. You, o se extiende. Así que para no poner esa U, vamos a dejar lo que es un Yo extendido. Ahora vamos a poner. Solo tiene esas dos lecturas en, en, en chino. Y en japonés tiene dos. Y en japonés es la kun mi Lectura Kun. Cool. Por... No explico el kanji 111, ya me dio ansiedad. Sí, ¿cómo de que no? A ver, déjame checo cuál es. El 111 es el de fuerte, sí. Viene el de Benkyo. Yo ¿No, Yaku. No lo viste tú, que fue diferente, por cierto, hola. Ah, uh, esta es. Katachi. Pero tiene otro que es el famoso gata. ¿Recuerdan qué es el gata? Que por cierto es uh, sufijo. ¿Qué es un sufijo? Sufijo es lo que va después de una palabra. Por eso trae una, una, un guión y luego después gata. Cuando es prefijo es palabra y luego una rayita, porque va al principio. Pre. I se lo salteo, ya lo cheque en sus videos. Se pasó al 112. No, sí lo puse. ¿De qué se no, sí está, güey. A lo mejor no estará en un video tal cual escrito como fuerza, pero sí los vi. Porque duró una semana eso, esa, duró varios días. Eso en aquí, yo cada rato lo miraba. Eso es lo femenino del gato. <ríe> no. <ríe> Miren ahí. No se ve. Ah, es que todavía no, todavía no estoy escribiendo. Ah, bueno, de hecho, para los que estén en TikTok, si en realidad se si quieren venir a ir para acá, para Twitch, acá siempre estamos veintitantos, treinta personas. Estoy como japonés-bajo-regio. Y los de Twitch tienen multicámaras. Me ven a mí y aparte ven el pizarrón completo. Porque creo que los de TikTok nomás ven una parte de aquí, pero no lo ven todo. <laughs> no, si sí lo vimos el canji de fuerza. Ahora vamos a ver. 115. Sí, este es el 115. Nada más que son está diciendo que el 111 no lo vimos. Este va a significar. Forma. Vamos a poner aquí traducción. Traducción significa forma, significa figura y significa tipo. Ahora sí, vamos a ver. Uh, déjenme, tengo que escribir cuántos trazos son. Aquí nada más ocupo dos marcadores, ocupo el rojo y este. Solo son siete. Soujen, el 111 era suyo y fuerte, poderoso, reforzar. Exactamente. ¿Sí hay? tenemos primer trazo vamos a dar un poquito más grande primer trazo el segundo va a ser así un poquito más grande el tercero va a ser uno dos tres ahorita como quiera les pongo de dónde a dónde donde salen ya no me regañen pues uno dos tres ojito con los con los uh, palitos uno está inclinado después de eso sigue uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, muy grande, tres, cuatro, 5, 6. spoiler, ¿cómo se imaginan que es el 7? El trazo 7. 1. 5, 6, 7. Así de sencillo es. Ahora, vamos a poner de dónde a dónde. Sogen. Son los trazos. Se ve muy brillante. Se, muy, se ve muy brillante que en Twitch. Es que creo que me limpiaron el pizarrón, no estoy no, no seguro. Ahorita, ahorita que lo acabe de. Que lo acabe de hacer. Um, veo qué rollo. Recuerden que las... Los curveados... Se inician de derecha a izquierda. Cualquier otra cosa, línea así, línea así, línea así, es de izquierda a derecha. Pero las curvitas son de derecha a izquierda. Hasta ahora vamos a ponerle. Este es el... Kanji. Número 115. Si se preguntan, ¿cómo que 115? Ah, tengo 18 meses dando clases. <laughs> y casi siempre vemos de a 3 o 4 por clase. Así que ahí échenle cuentas. Mi mejor, en mi mejor día he hecho como 6. Ahora. Ahora sí, ya no ocupo libro, pero ocupo mis apuntes. Creo que ya no ocupo... Ah, nomás tengo que ponerle el número de trazo que es. El trazo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Y verdad, se ve muy brioso. Y, y cuando yo me siento, se corrige. Ahorita lo checo. Ahorita lo checo. Ok, ahora vamos a ver la primera palabra. Creo que ya no ocupo el rojo. La primera palabra. Ningyo. Uf, papá. Fíjense de la primera palabra. ¿Ya conocen? Este kanji, ¿verdad? Este kanji, aquí se va a llamar Nin. Nin significa persona. Y vamos a usar el yo. Así que vamos a escribir este kanji. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y le vamos a poner el... Yo muñeca exactamente, pero es porque aquí es la forma humana o tipo humano este yo vamos a usar aquí uno de sus hola nutri bienvenida así que una la, lo que esto significa significa que es una forma humana una muñeca es una forma humana así que cuando ya te explican el japonés así dices no mames no está difícil le entendí sí nadie dijo que fuera difícil así que una persona una no una forma de persona viene siendo en realidad una muñeca déjeme nada más lo pongo la palabra correcta es ningyo ah ya lo puse ningyo y va a ser muñeca o marioneta Muñeca o marioneta. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos un kanji que este, pues en teoría no lo estamos viendo. Pero este kanji significa persona. Dice que 11 con el 12. Ah, perdónenla, perdónenla. Es de barrio. ¡Eh! ¿Qué onda, Karina? ¿Qué onda aquí? Bienvenida. Sonic es la mamada. Ahí tenemos la primera palabra. mi billetera. Yo es el kanji que estamos viendo ahorita. Es el número 115. La traducción es forma, figura o tipo. Así que ahora vamos a ver el aquí tenemos el... el kanji, que este solo significa persona. Vamos a ver más palabras. Las siguientes también están igual de cool. Para los que tienen en TikTok, en realidad estamos en Twitch. Por si se gusta venir para acá, estoy como japonés bien bajo región. Que fit. Eh! Ojalá y no sepa que me chingué unos bisquets del pollo church. Eh, vamos a ver, la siguiente palabra va a ser. Ojo oh, ok. Ok, primero es este, este y el último el otro. Dice, están los pasos tan deliciosos. <laughs> ¡Eh, Duke? ¡Bienvenido! No, del church no. <laughs> la tradición y ese sushi de jamón y que eso, ah, qué rico. Con tan pico. Va a decir, no, ¿por qué comes visque eh, del pollo chush? Te voy a golpear. Tenemos la segunda palabra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos el primer kanji. Luego el siguiente. Sougen. Recuerde que lo vivido y lo bailado. Pues sí, pero pues mi nutri no piensa lo mismo. Ya sabes cómo son, cómo son los nutriólogos de que, nie, 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 tienes que ver, tienes que seguir la dieta. Nie, 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 nie. Te voy a pegar si no sigues la dieta. Ahora aquí vamos a usar el de k So gen. Oh, okay. Esa mala costumbre de pedir dieta y no seguir la XD. <laughs> eh, por eso so. <laughs> Ey, tranquilos. Ah. <laughs> Es que no puedo hacer este sonido. Oh, hasta Karina, Karina también está siguiendo dieta con Nutri. Y esa carita triste ya fue, ya nos dijo mucho. eh. que, ¿qué significa Shohokei Vamos a ver el primer kanji. Aquí te, tenemos tres kanjis. Es una palabra de tres kanjis y esta palabra significa. No, no, se los voy a escribir al último. ¿Qué significa? Quiero que ustedes lleguen, sin hacer trampa. Dice, no tengo Twitch. Eh, pues mucha gente se lo hace, nada más para estar aquí con la raza. Les voy a poner qué significa el resto y ustedes se van a, se van a dar cuenta. Este. Uno. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Este. Significa largo. Significa eh, jefe. Y también es el de... Uh, el superlativo. No me acuerdo cómo se llamaba el superlativo en japonés. Pero este es sobresaliente. Bueno, sobresaliente. So ¿Cómo se llama el superlativo en japonés? Se me olvidó. Uh, no, y no es el show. Mecha, no, no es mecha. A la madre se ha molido. ¿Cómo es el sobresaliente? Superlativo Kun. <laughs> no, es como parecer el más alto, el más de algo. Es este. Ahora vamos a ver este siguiente. Este siguiente es 1, 2, 3, 4. Ahí lo tenemos. Y este significa dirección. Enrique Segoviano. Eh, dirección. Sogen. Ichiban. Sí, Ichiban es como el número uno, pero el número uno no significa el mejor. Dirección, lado, uh, cuadrado, significa método, manera, sogen, rectángulo. <laughs> Y forma de hacer. Forma de hacer. Así que cuando juntas un cuadrado largo, la figura o la forma de un cuadrado largo es un rectángulo. Rectángulo. Hola primo, según yo también es persona. Ah, es que ese kanji, déjame lo checo, pero es que es el que se usa en el de kata. Te refieres a ese, va. Uy, no está aquí. Este, sí, sí, sí. De hecho, cuando alguno de ustedes estudia algún deporte de. Eh, no sé si es el karate. Que el karate tiene sus kata. Las kata es la manera de hacerlas. La forma de hacer, la manera. Viene siendo ese, el de kata. Así que. Si, si, si ponen atención, este tampoco estuvo difícil. Vamos a sacar el palo. Y tenemos Chojo, ok. Esta U en realidad no se usa como Chojo, ok. No. Simplemente la U extiende la duración de la O. Así que es o Le voy a decir Chojo, Es Chojo, ok. Si es largueto. Así que tenemos que el, el, primer, el primer kanji viene siendo este y significa largo jefe o sobresaliente. Así que ahí está, tenemos estos tres. Ahora, el siguiente, el número dos, va a ser dirección, lado, cuadrado, método, manera o forma de hacer. En este caso nos vamos a quedar con el cuadrado, para que un cuadrado largo más este que estamos viendo, que es forma, figura o tipo, va a ser la figura de un cuadrado largo. <laughs> es un rectángulo, así de fácil. Para eso les digo, el japonés no es difícil. Nada más le llegan todos bien, bien paniqueados. Pero ahí está. Shujo, Dice, ah, una forma cuadrada larga es un rectángulo. Exactamente. Ah, ya me acordé. Es Sai. Creo que es Sai. Como sai lo mejor. el de sobresaliente ahora falta uno falta uno más con este con este con este kanji vamos a ver cuál es HANEN KEI este, ojito no quiero que hagan trampa en ir a checar en internet porque el objetivo de aquí no es de que alguien me responda primero qué es, sino que puedan llegar ustedes mismos a una conclusión. Ojito cuando ponga los siguientes kanjis. Sí, tómenlo literal. Lo que voy a poner, tómenlo literal so y okay. eso va a significar. Por la garrita. Por la garrita. ¿Cuál garrita? ¿Ese? Ojito con el siguiente. A ver, es... Empieza con ese, ok. Empieza con este. Uno. Dos, tres Sogen. cuatro no promesa de tierra de osos <laughs> Han. En. Han. Ok, ahorita les voy a poner qué significa cada, cada de esos kanjis, pero quiero ver si ustedes pueden llegar a la misma, a la, a la conclusión de qué significa eso. De hecho no sé si este Key. Nutrica. Me tengo que retirar, ay jale, pero los TQM, diviértanse y tomen habita. Ya está, Nutri. Eh, gracias por haber estado aquí. Como quieras, después si lo quieres ver, eh, pues más a ratito lo subo a YouTube este video. <laughs> bueno, no se entendiendo tampoco con el significado de que el segundo no significa siempre bien. Ya subieron lo del sorteo y no sale la llamada que me hizo. ¡Sí! ¡Ah, bueno! No, no, no. Es que se subió el stream completo. Pero sí, 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 es cierto. Miyako fue la que, lo, la que lo editó. ¿No subieron? Que dura tres minutos, dura. Dame, dura tres minutos. Mencionan, sí, el de mencionando a los ganadores. Ahora, ojito que ese segundo que todos se fueron. Está bueno, me ya vete <laughs> A ver, ya se le van eh, No te creas <laughs> Ya descansa Y a ya mejor no me voy <laughs> Este Este No siempre significa eh, dinero Como yen También significa círculo Ahora, ¿qué creen que significa eso? Significa... Radio... No, bueno, eh, más o menos. No, el, ra el radio es solo una raya. Esto es semicírculo. Semicírculo. Radio solo es la distancia del centro a la orilla de un círculo ahora vamos a ver por qué se llegó ahí estoy fumadísimo <laughs> vamos a ver um, el primero uno ay, me dos tres cuatro cinco han significa mitad Significa medio. En ese caso es ese, medio. Pero se entendía de que mitad y medio, pues por ahí van. Eh, significa incompleto, ojito. Incompleto. Significa semi. Bueno, ahí tomo semi. Significa... Mmm, semi como prefijo y semi. Significa a medias. A medias. Y significa en parte. En parte. Aquí como ven fue un semi. Ahora vamos a ver qué significa en. Uno, dos, tres. Ahí está el en. en significa circular, significa redondo y significa yen, el yen es como el peso, dólar, etcétera. Dice para los que andan acá, el profe anda en directo en Twitch. Ahí andamos todo. Ah, sí, Aiden, gracias, gracias. Así que así es como se llega a la conclusión de que un semicírculo eh, dice cómo, en dónde se utilizaría. Eh, la palabra semicírculo, pues no sé, imagínate que estás trabajando en una empresa. Y luego, ah, no mames, no se cortó, no se hizo el círculo completo. Ah, y luego, ¿cómo ¿Cómo, es, cómo se dice, jefe? Ah, uh, Caicho, caicho y le dan mal de puntas y le dices HANENKEI como que medio círculo y ah mierda o se tenía que hacer el círculo completo <laughs> dice ¿será porque las monedas son redondas? pues sí, de hecho les recuerdo que en Japón no tienen un kanji que sea un círculo todo está cuadriculado así que pues es como si esto es como si fuera Literal, bueno, hasta abajo. Es como si fuera eso. Porque ellos no, no tienen ningún kanji redondo. ¿Y ahora de qué hablan? Estamos hablando de clases de japonés. Pero sí, ya si lo ven así, este viene siendo esto. Y el de Maru, Maru... No, Maru es otra cosa. Porque Maru es redondo. Ah, bueno, entonces hay otra forma también. ¿En qué ocasión se, usa, se usaría? ¿Qué cosa? ¿La palabra? No sé, en cualquier cosa. ¿En qué, ¿En qué cosa usarías en español la palabra semicírculo? Y algo en japonés y ya. Semicírculo. <laughs> Puedes decir, Hanenke mitai. Parece semicírculo. Tsukiba Hanenke mitai. De show. No, que será. Desune. La luna parece semicírculo, ¿verdad? Eh. Tsukiba Ah. ¿Sería Hanenke Mitai? ¿O no sé si sería Hanenke o Mitai? ¿De SNEC? ¿Cuándo hacen ejercicio? Eh, ¿Cuándo hacen ejercicio? A ver, dice, pero, a ver, ¿qué, qué, 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 qué? Uh, ¿Y el kanji de boca? No, el de boca no está. Dice, pero el de Maru sí es un kanji en los diccionarios y es círculo. Sí, pero es que no hay un solo kanji para todo. O sea, hay algunos que se repiten. Hanenke mitai. Sí, pues Hanenke mitai es como que parece medio círculo. Sukiba. Hanenke. Ay, ¿qué le pusiste? Sí, pues ahí estarías diciendo la luna parece, la luna parece medio círculo. ¿Eh? Más o menos. Así que aquí tenemos el kanji número 115. Dice: Para el kanji de peni... península, Es el de mitad más isla. Ah, no me ves. ¿Eh? Ah, por cierto, habla Time. Así que ya saben: eh, De este kanji, que es el número 115, tenemos que la lectura on-yomi es Kei o Yo. Su lectura kun-yomi, que es la japonesa, es Katachi o Gata como sufijo. Y tenemos la, que la traducción es forma, figura o tipo. Solo son siete, siete trazos. Aquí tenemos los primeros. Eh, la, seguimos la regla, que es de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Si ven eso, se aplica para los primeros cuatro. Y luego ya después otra vez empieza de arriba hacia abajo, que ya nada más son los, las garritas o los trazos o las gotas como lo quieran ver. Es del 1 al 7, ya que lo tenemos. Ahora aquí tenemos... Eh, palabras que se pueden formar tenemos ningyo ningyo es uh, la combinación de persona y forma o la o forma de persona o figura de persona y viene formando la palabra muñeca o marioneta y tenemos que el nin eh, significa tal cual persona la siguiente es ojokey so que so es la combinación entre uh, largo jefe y sobresaliente que en este caso lo vamos a tomar como el de largo eh, y este que es de el segundo que es dirección, lado cuadrado, método, manera o forma de hacer. En este caso, vamos a tomarlo como cuadrado. Así que un cuadrado largo, la, la, for, la forma de un cuadrado largo es un rectángulo. Y el último es Hanenkei. Hanenkei mm, es medio círculo, forma de medio círculo o un semicírculo, en donde este de, de, de mitad. Tiene varios significados, ojito, es mitad, medio, incompleto, semi como prefijo, semi, a medias o en parte. Pero todos da a entender que es, no está completo. Y el siguiente, este, que fue donde <laughs> se fueron con la finta, no solo significa yen, también significa circular o redondo, que es... ¿Pres? dice y el gata cuando se usa uh, anata gata ustedes creo que es ese gata el de ustedes es el plural ya saben que en japón no hay palabras que se puedan conjugar en plural ¿Eh, no mira déjame lo pongo a ver si sí, a ver qué, qué me sale el kunyomi por eso el gata Mira, déjame déjame pongo la palabra. Anata gata. ¿Sí? Ah, bueno, anata gata lo tomó como tú, pero no es tú, es ustedes, mira. Anata gata. Tú, no es tú, es ustedes. Ese gata es el que lo hace muy formal. Dice, la anata gata es con ese? Sí. Ahí ya lo es eso que pusiste, anata y ese último kanji es ese, se pronuncia gata, anata gata, es el plural. Por eso es plural y sufijo. Eh, por eso trae la rayita de que va al final. Solo que eh, así como hay varios niveles de plural, para formal, para muy formal, formal y, ¿cómo se llama? El vulgar. Dice, es como el yo. Ah, perdón, el you. <laughs> el you en inglés, que puede ser como tú o usted. Uh, sí, pero el gata lo hace plural. Si yo digo Anata, bueno, de hecho, lo más común es decir Kimi. Kimi y Anata es lo mismo. Pero Anata suena más como si una esposa está refiriéndose a su esposo y le está diciendo como amor o cariño. Anata, amor. Anata, cariño. Pero. Eh... Ese de Kimi y es, y Lo siento Siento que está más normalito Pero en este gato, caso si dices Anata es tú o usted Y Anata Gata es ustedes Dice sé que no les importa Pero para el número de Kanji usó el lápiz pero no tengo el lápiz Me está dando mucha ansiedad Gracias por su atención Pero sí es ese, es ese, Es esa palabra Eh. En japonés no hay plural, o sea, que puedas conjugar plural para decir perro, perros, no, pero si sí hay eh, sufijos, ¿qué es un sufijo? Un sufijo es lo último que se le pone a la palabra, como perro. Perros, esa S se podría decir que es un sufijo. Aquí ellos también lo tienen y los tienen de diferentes niveles. El muy formal, es el gata. Eh, el normal, que viene siendo el Tachi, Anata Tachi. Y el informal. Me retiro los TQM besitos donde no da el sol. Besitos en el, en el Hanen Kei. En el semicírculo, eh. Y está, Karina. Gracias por haber estado por aquí. De repente, de repente, sí me pregunta GMP, me pregunta Gray. Hasta. Hasta Hatch. ¿De qué? ¿Qué pedo con Karina? Y luego, pues no sé, güey, no anda. Besitos en el Maru. <laughs> ¿En ¿Qué estábamos? Ah, sí en el sufijo, así que sí, sí es de ese. Luis Le, F. El de gata. Pero profe, ese gata es el de Y, el de. Ah, ya te entendí que porque hay dos gatas. Dice: Me, me metí a estudiar finanzas y trabajo últimamente mucho. El secreto de las finanzas es que te mantengan. Eh, así no gastes lo tuyo. Ya te entendí, ya te entendí. Dame un segundo. Tengo que cambiar el... Aquí está. Mm, el problema es de que me lo pone. No me está dando. No me está dando el gata. Y es que este es el de, el de gata. Pero este también se llama gata, el que estamos viendo, el de arriba. Pero si yo pongo anata gata, miren. Anata katachi. Gatachi. Me parece que es esto. Tu forma. Anata, tu gata. Forma. Anata gata, tu forma. Así que esto, Luis, va a quedar clasificado como una muy buena pregunta. Lo bueno es que ya te entendí. Uh, ya habíamos acabado de ver todo no ya puedo borrar el pizarrón ustedes me dicen se ocupan tantito más o ya lo puedo borrar para pasar a la siguiente palabra ay para los que están en Tik pues en realidad estamos estamos en Twitch <laughs> acá estamos veintitantas personas por si gustan venirse para acá ya casi llegamos a dos mil como apareció un bajo regio Porque sé japonés y porque soy regio. Te lo dejo de tarea, profe. Name cuál, yo te lo dejo de tarea a ti. Mira. Uh -huh. Uh -huh. Mira. <laughs> Ahí está. Si se te atreves a usar mis propios hechizos contra mi putar Exactamente. El profe como carta de los... Carta de las flechitas. Ese sí, sí, de volada la saqué. Mi internet anda bochi. ¿Quién está mandando mensajes? ¿Es en serio Luis? Me mandó un WhatsApp con la imagen. Ah, bueno, no, no tiene todo este. Me lo envió por WhatsApp. Yo de que quién te chingado está mandando mensajes a estas horas. Ya saben que estoy en clases. Vamos a ver que si necesito uno de esos. Siempre esperar lo inesperado. Eh, ya puedo borrar el pizarrón para empezar con el siguiente kanji. El siguiente. El siguiente. Ah, ya. El siguiente solo tiene dos. Solo le puse dos, porque el tercer uso se me hizo ya muy. muy X. Ok, voy a ahorrar. Ahora va a ser el kanji 116. dieciséis. ¿cuántos trazos tiene? Son nueve. vamos a borrar ¿A poco no está chida la clase así las de kanji? Empiezan a aprender cosas. Sojin, las extrañé. Sí, nada más es que me toma me toma hacer mucha investigación porque tengo que y me quedan bien X. Y a, M -A -L -J P Son las que más me gustan. Ay, papá. Este queda bien X. Si sí, nada más es, busco el significado de la palabra que estamos viendo. Pero tampoco lo voy a hacer tan complejo como para buscar el significado de todos. De todo lo que estamos viendo. Vamos a ver. Y vamos a usar el rojo. I Fuera de mi ansiedad, que estoy sufriendo por no hacerlo como antes, estoy contento por tener esta clase después de tanto tiempo. Yo soy Vega. Saludos desde Chilangolandia. No, Vega, sal de allí. Sougen. Yo le ofrecí ayuda, Tete. Sí, pero. Como quiera, esto es algo que tendría que hacer yo. A fuerza. Sal de allí, Vegas, no es tu familia. ¿Qué andas haciendo en el DF? Sougen. chilangolandia Rules. No le hagan caso, ella vive ahí. Lo dice porque no conoce Monterrey. En Monterrey todos medimos un ochenta para arriba. De ah, un ochenta a 3 metros. Reunión de chamba, mañana me voy a Guatemala y el domingo a Tijuana, jeje. ¡Hola madre! ¡Qué pedo? <laughs> Aquí también hay tortilla de harina. ¡Ay, Se va llorando en Chiapaneco. <laughs> ¡Ay, notan cómo se fue y ya, y ya no volvió a café! <laughs> Yo soy Vega. Justo vengo de una semana en Monterrey con mi novia. ¡No a ver. Key Rojo! Lamentablemente, eso de medir todo 1.80 es mentira, pipi pipi. <laughs> de hecho, miren, estoy más alto que el pizarrón. Ok, aquí el Kunyumi sería. Hakka. Yo soy Vega. Se come mejor en Chilangolandia que en Monterrey, eso sí. Uy, papá. Sogen. Amé el pipipipi. ¿Qué? ¿Original de qué parte eres? Tú, Sinaloa. Tu Sinaloa. ¿Eres del Sinaloa, no? Acarau. Ay, son dai. Pero en Chiapasaya, güey. De... <laughs> <laughs> Ay, bueno. Qué lástima que, que Aison ya no puede ir al viaje Yo a soy Japón, Vega, que se ganó. sinaloense. Viví seis años en Regiolandia. Y aún así te gusta más la comida de México. ¿Con quién tienes que quedar bien? Ya dilo, ya dilo. Aison Day. Solo hay agua, pipipi. ¿Agua de pipí? Google okay. Y a M-A-L-E-J-P. Gracias Aison por cederme el boleto gratis. <laughs> Qué buen amigo. Medida. Cuenta. Eh, por cierto, Aison, ¿cómo vas con el pasaporte? Sogen. Ya le tocará comer a capa que se enamore de Chilangolandia. Ahorita. Todavía me quedé la mitad, gracias. Híjole, o oh, no sé. Sougen. Este también es K. Sí, eh, ojito, un, un dato curioso. Es de que los kanjis que estamos viendo, todos tienen. están acomodados alfabéticamente. Y. hagan cuenta que aquí, el siguiente que vamos a ver, seguramente va a empezar con J. ¿Por qué? Porque la J sigue después de la K. ¿Sí? Yo soy El bien. siguiente es Gen. La verdad, sí estoy peleado como la comida regia. Las enchiladas no traen pollo mayor que. Ah, chinga, ¿por qué? Eso que de traer ya hablé con un tío para ver qué pedo. Estoy esperando respuestas. Si no, pues mañana voy a tramitarlo. Sogen. No es al revés. Eh, no, primero es la K y luego después es la G. Primero es el normal y después el le agrega Tenten. -ten. Así que este es Ken, perdón, K Y el siguiente es Gen. 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 Estoy, le estoy leyendo las. Los. El orden. Eisenstein. No, Párame. Eso o ni modo a tener 10K. La... So el okay. ciento... No, me refiero a que primero es la J y luego la K. la J? Ahí son... Eh. Fíjense, aunque sí he visto que la rellenan. ¿Qué cosa? Ahí dice, acá las enchiladas son que el pollo va del otro lado. Para mí una enchilada normal es una tortilla roja. Sumergida y dorada en chile colorado. Con, con chile colorado. Y rellena de queso. Panela. Por ignorado. ¿Qué comentaste? Así que los, los, el 116 es K. 117 es Gen. 118 es Gen. 119 es Gen. 120 es Co. 121 es Co. 122 es Go. 123 es Go. 124 es Go. Así que es Sí tienen un patrón. No, ya no. <laughs> y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. A ver, dice que ya están fallando. los, Se me fue la luz, transformadores, toda la gente colgada del poste y yo con. Ya no, y con sus climas. <laughs> ¿Ah, si ¿sí es amiga tuya? Sougen. ¿La conoces? Mis favoritas son las enchiladas suizas con salsa verde que no pica, pollo y queso manchego. Uy, vega. ¿Cómo te. Hola, Paula? ¿Cómo te explico, vega? sacar sacar un admin es un pedo porque le tumba su su cómo se llama su estatus de admin no me gustan las de tortilla roja y recuerden que como quieran los puntos sirven mucho yeah. puedes banear a alguien más si quieres pero admins no no porque no los proteja sino porque es un desmadre volverles a dar el estatus de admin Hola Jesus. Ah, bueno, y para los que están en TikTok, en realidad estamos en Twitch, por si se gustan venir por acá, estamos como japonés bien bajo regio, que estamos echando desmadre. Dice, sí, ya no voy a hablar, sorry. <laughs> ¿Puedo banear a Luis? Yo si tiene Vega. los puntos, sí. Nepotismo, corrupción, racismo y francofonía. Ajá, ¿estamos describiendo algún partido? Eh, ¿Esa adivinanza? Uno. Sougen. Recordé la frase, con la frase que mida serás medido. Sogen. bara. Los primeros ocho. Los primeros ocho están regalados. A ver, son cuatro. No, los primeros siete están regalados. Uno, dos, tres. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Yo cinco, soy Vega. Seis, siete. Se lo cambió el van a Keirojo porque fue el primero que leí. <laughs> bueno, le, le toca un van de 5 minutos a Kei. Vamos. Ah. No lo... No, creo que no lo puedo dar yo. Bueno, en teoría sí, pero no lo voy a dar yo. Ahí lo, ahí lo dan uno de ustedes. Pero vamos a aprovechar para poner uno de los anuncios de Key. Ahí está. Vas a poner un anuncio de Key. estás? aquí estás.

No mames, no sé cuántos son 5 minutos. Así que le puse 500 segundos. No mames, porque hay más confianza. Ah, por cierto, sí me quedé con duda, Paula, si es amiga de Luis. No, hombre, Chile, el que no sepa escribir este kanji. Le tocan latigazos. Este, este, este kanji viene siendo el equivalente al 1-2. Así como que. 1-2. Está muy Paula, facilito. Paula. Si sí soy XD. Híjole. Una disculpa. Una disculpa por, por Luis. Eh. Cada vez más colombianos, parce. Ah, sí, cierto, vas colombiana. Yo soy Vega. K baneado en el kanji de K. Coincidencia. Capaz. <laughs> Aliens. Ah, Seguro. sí es cierto. Sí es cierto, K se fue baña bañado. <laughs> ¿Quién bañó a K? K bañado cuando estamos viendo el, el kanji de K. Coincidencia. No lo no creo. Vamos a ver, ya no utilizo el libro. Oe, ¿qué es Oe? Oe, ¿cuá? Ahora, ah, no, no sigue este, sigue el negro. La primera palabra es Goki. Okay. Ahí está. La primera palabra es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Aquí tenemos. Es Go. Oy, pero no sé si lleva Go. Okay. Es Go. Go. ok, Go. ok, Ah, bueno, ya aquí tengo el de este. Significa. Ok. Significa. Medida significa Cuenta significa Contar significa Pensar, aquí no parece, parece todo el método científico, ¿no? Pensar, medir Y... ¿qué? Ah, este es pensar Okay, ah, hijo de su pinche madre. Sogen, ese es Cano. Ok, sí, es, este es el de Key Pero es que creo que me estoy confundiendo. Ah, no, esto es esto, ya, ya, ya. Esto no, olviden eso. Con razón, esto es lo que estaba allá. Espero que no haya gente que escriba la misma velocidad que yo voy escribiendo. Esto nomás significa suma total. Suma. total Go, K es la suma total. Ay, ahora. Vamos a ver qué significa este. Este es el, el relativamente nuevo. Que no se va a. Ahí son ahí. Lo bueno es que voy dos clases atrasada de kanji, así que si se equivoca yo no, jajaja. Aisondai. Ja, ja. Eh, adecuado. Y de gramática avanzada 3. Aisondai. Ade... Adecuado. Soy muy inteligente. Eh, demasiado. Luis F. Es el mismo kanji que el reloj, que no. Sí. Ok. Uh, correcto. Correcto. Tentar bien. Tiene bastantes significados este. Ser adecuado. Ser correcto. Y hacer juego. Todo eso significa este, el go. pero no lo voy a poner go, ya sabe. Ay. ¿Es en serio que cuando pusieron, le voy a dar un timeout out de 5 minutos y el que le puso 500, piensa que 500 son eso? Serán 300. ¿Sí no? 6, 2, 6, 8, 9, 4, 30, sí, 30. Ay, son ahí. Fui yo y no, le puse 300. Ah, bueno. Ok, suma total. De una vez voy a poner el siguiente

Um. Um. Yo soy Vega Dice Luis que Aison le puso 3000 <laughs> Sougen. Toire A tu yo también quiero ir al baño Vamos todos al baño Aison Eh, e No digan falacias Andai, ¿qué? Ay, Vega es un falacio. <laughs> Listo, se los puse los dos significados que iba a haber porque aún quiero el baño. Así que voy a dejar el micrófono aquí. No los voy a leer, pero ustedes pueden seguir avanzando. Pueden llegar a su propia conclusión, pero no es difícil. Ahorita vengo. Voy a llevar el celular. Los <laughs> voy, a... voy a estar leyendo. 状態にお父さんどうしたの うるさいうるさいうるさい やめてくださいできます んおやすみなさいメルエム。 できました Si tumbo algo, La besé las manos Y me las lavé. Ay, oh, mi espalda. Ay, Bueno, ahora sí que ya se fue, Vega eh, Lo bueno es que está en mute. No, 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 no dejé el micrófono en el mute, nomás avise. Eh, el micrófono está prendido. Si entran al cuarto, tengan cuidado. No vayan a llegar y van a, van a entrar. Qué bueno que hace. Qué bueno que ya, que ya se fue de las pinches clases, Cómo me caen Sogen. mal todos. Mide frío y caliente. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver. Uh, aquí tenemos el kanji número 116. Key rojo. Oiga, profe, ¿por qué tiene residuos de yeso en las uñas? <laughs> No sé, sea, ¿quieres probar? Este, aquí tenemos el cañón número 116. Su lectura eh, on yomi es key. La lectura kun yomi tiene eh, una, se puede decir, que es jaca. Eh, de hecho, si ven, van a decir, pero ¿por qué dice haka si ahí vienen dos palabras? Es porque eso que está entre paréntesis uh, vendría siendo el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el resto del de, eh, okurigana? Vendría siendo el okurigana. Así que eh, sería haka, sería el kanji. Y el ru estaría escrito en hiragana. Y el raú estuviera escrito también en hiragana. Este, pero en realidad solo es una lectura la lectura haka. Ahora, en traducción, significa medida, cuenta, contar, pensar, medir. Y pesar, pe pesar, la mayoría son... Ah, ya tenía la palabra, ¿cómo se llama? Unidades de medición. Ahora. El, el... Ay, perdón. El kanji no está difícil, es de los más fáciles. No, no está nada complejo. Los primeros siete trazos están regalados. Los primeros cuatro, literal, son nomás cuatro rayitas. Uno, dos, tres, cuatro. El cinco, seis y siete es hacer un cuadro un cuadro al estilo japonés en donde primero es uno eh, de un solo tirón se hacen dos y luego se cierra la cajita tres y ya nada más es una, una cruz donde primero se hace eh, la acostada y después la parada este y tenemos aquí la primera palabra la primera palabra es cake Aquí en el, en el Go, okay, vamos a usar el, eh, la lectura on yomi. Y eh, vamos a basarnos usando el kanji de Go. Ese de Go, que viene siendo este, tiene un chingo de significados. Es adecuado, apropiado, correcto, sentar bien, ser adecuado, ser correcto y hacer juego. Se fijan cómo en casi todos. Su significado es como encajar, casi casi. Es adecuado, es apropiado, es correcto, sentar bien, ser adecuado, ser correcto, hacer juego. Es como si fuera encajar, encaja bien. Ahora, eh, viene siendo la cuenta correcta, es la suma total, eh, la medida apropiada, la medida adecuada, viene siendo la suma total. O sea, aquí no, no está tan difícil. Sí, güey, se movía. Q, Q, Pero sí, ojito para que tengan en consideración este kanji, el de Go, Go. Porque sí, 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 sí se usa. Ahora, el siguiente va a ser la palabra... Kan dai ke Lo, mi única duda es si como termina en ei solo se dice que como sense que aunque se escribe sensei se dice solo sensei, así que pro, sospecho que será kan Kandaike KE como doble Kandaike. Kan, KE significa termómetro, ahora vamos a ver eh, si cómo llegamos a esa conclusión. El primer kanji es el de kan. Aquí lo tenemos. Can significa frío o desolado. Ya vimos que aquí que eh, el resultado es termómetro. Así que ya tenemos el lado frío. Ahora, kei. Perdón, DAI. DAI es templado, cálido, caliente o calentar. Así que ese Dai es el lado opuesto. Son 180 grados. Uno es frío y el otro es caliente. Ahora. El último es Kei, que es el que estamos viendo. Así que es. Medir el. Mide el frío y el calor. ¿Qué cosa mide el frío y el calor? Un termómetro. Así de fácil. ¡Tarán! Dice: Cuando he escuchado lo de toque de reloj, nunca dicen la I al final. Ah, sí, toque. Sí, sí, sí entonces sí. Anda y ¿qué? Pero si se fijan que en realidad ya cuando ya cuando te sientas a ver los kanjis tienen sentido, o sea, no son cosas aventadas a lo pendejo. Aunque a muchos les parece que sí, pero para eso son estas clases, para que poco a poco vayas notando los patrones. Dice, tiene una razón, pero no la recuerdo bien. La de déjela busco para dejarla caer mañana. Qué cosa, lo de la doble E perdón la E.I. Por cierto, ahorita que que viaje MP me acordé otra vez, mañana son clases de japonés en el server de Discord para que vayan. Ya no es la de manga, ya Corrimos Aison a la chinga, nada te creas. No, es que Aison estaba juntando para ir a Japón y yo lo ayudé dando clases para que ganara más dinero. Y pues como ahorita pues se ganó el viaje a Japón, pues ya no ocupa. Ya no ocupa eso, ya no ocupa comer, ya no ocupa nada. Este, y quería. Quería dar otro tipo de clase, así que ahora GBP va a estar dando la clase de conversación. ¿Qué es ese ruedo? Ah, el zoo. Ajá. Sí, es eso que hicieron. Eh, que apareció en medio del pizarrón era para promocionar el canal de GMP. Así que les recuerdo que mañana va a estar la clase para que pasen. Se he perdido unos 10-15 minutos para que vean si les agrada o no la clase, pero estoy seguro que sí les va a agradar. ¿Por qué? Porque yo ya he estado con GMP en clases de conversación. No me acuerdo quién estábamos ayudando, si a Nutri o a quiénes eran. ¿Tú te acuerdas, GMP, quiénes eran? A los que estábamos ayudando. Dice, es en Discord ahí mismo donde era con Ayson, Sí, sí, sí. No es en el canal de Twitch de él. Dice, hoy trabajaré, mañana a la tarde. Mejor aún, y no va a estar Ayson eh. No fue en las escuelas a las que fueron. No, no, no. O sea, es que sí, pues... Ay, GMP, ya tengo como un año de que lo conozco, hemos hecho varias cosas. Dice, ¿por qué muchos creen que es mi canal, pero no? Ah, ya. Yeah. ¿Cómo a qué hora se inicia? Eh, creo que GMP dijo que eran de las 7 de la tarde a las 8.50 porque necesita 10 minutos para prepararse para aprender su stream. Así que después de la clase se pueden ir si quieren a, al canal de GMP para que ahí se pongan a discutir o cosas así. Si tienen todavía dudas. Dice, yo sí quería que se quedara guardada para verlos después. ¿Qué va el pedo que no lo vas a poder ver?

Déjame poner una marquita de que ya acabamos con este kanji. Creo que una sí era Karina. Dice, eran los dos que sí estaban a full, pero no recuerdo bien quiénes. Siento yo que sí era Karina, güey. O Alex Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, todavía ya tengo otros seis kanjis. Aison Dai. De la conversación es sí, los dos. ¿Tú estabas, verdad, Aison? Me acuerdo que alguien sonaba así todo mencillo de que. Eh, 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 y dije, ay, esto, eh, nunca va a aprender. Eh, no te creas. Aison ah, sí sabe un chingo de japonés. Llegó en cero así con, con sus moquitos, todos. Todos escurriendo. Y, Por favor, señor, enséñeme japonés. Y yo, ¡ay! puedes ni hablar español, pero bueno, te voy, voy, a ver qué puedo hacer. Y ya ocho meses después ya estaba trabajando, traduciendo manga. Dice: Les aviso de una. de una. Empezamos suave porque voy a seguir el Minna. Ah, ok, ok. No sé si vas a usar los los audios. Eh, ah, creo que me borraron todos los audios del del server de la nube. Creo que me los habían borrado. Si tú los tienes, pues úsalos. Ay, son de ahí. Hablo más fluido el japonés que el español hablado. <laughs> este, nada más que... Uh. En lectura el español, pero hablado el japonés. Ah, ok, dice, sí los puedo usar, pero más adelante que ya tenga ritmo. De hecho, cuando yo termine con las partículas, en la clase de japonés de los lunes, japonés básico, voy a comprar el Nihongo. Ahí lo tengo, pero está totalmente en el japonés. Y no la quiero cagar. Prefiero la versión en español. Así que. De hecho, a lo mejor es spoilers. Porque no, no, muchos, están, no muchos tienen tanto tiempo viéndome. Pero en su momento cuando empecé la clase de japonés desde cero de nuevo. Eh, iba a ser el minan Nihongo que lo iba a hacer. Dices, ah va a poner bueno porque ambos seguiremos el mismo. Y se complementará. Sí, nada más que me falta todavía yo. Un mes, dos meses, pero en algún momento sí vamos a chocar. Dice, llevo un año y medio estudiando japonés. Año y medio. ¿no? Ya, en teoría, dominas el hiragana y katakana. Eh, Debes andar en un N4, más o menos. Dice, yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo. Eh. <laughs> Estás cantando la de Finance y Fair, ¿por qué? De hecho, para los que estén en TikTok, en realidad estamos en Twitch. Acá ya casi somos dos mil personas. Ya estamos en, creo que estamos a nada, llegar a los 1900. Este, por si gusta <laughs> seguirme con japonés Gimbacho Regio. Eh, más que nada es porque aquí como ya tengo yo la comunidad, ya tenemos todos los libros en el server de Discord. Somos más de 600 en el server de Discord. Y hay más compañeros con los que pueden aprender. Y tenemos de todos los niveles. Tenemos gente que es cero, tenemos gente a nivel 5, 4, 3, 2. Según yo debería de haber gente con nivel N1, pero no sé. Pero si sí hay gente con nivel alto de japonés. Así que si gustan, estoy como japonés, yo me acuerdo. Lo que les iba a decir es que. Uu, 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 uu. Ya voy a acabar ahorita la clase. Ah, chinga, se va conectando Grey. Bueno, sí le voy a hacer a Grey. Bueno, sí. Y... Eh ya la siguiente clase pues va a ser el lunes el lunes de japonés básico martes, martes me gustaría continuar la clase de vocabulario pero me toma un chingo de tiempo me toma un chingo este pero en algún momento me gustaría retomarla porque esta de vocabulario era grupo de palabras y si yo también ando muerto esa este, estaba este muy buena y todavía acá cabro mi. Mi, 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 mi pestaña de internet del celular. Está esa página donde la tengo pendiente. Dice, yo la voy a agregar dentro de la práctica. Ah, ok, ok. Así que vamos a hacerle un write a. Eh. ¿Cómo está? Don Graylon. Según yo sí está conectado. Nada más que todavía está. Eh, todavía estaba. ¿Cómo se llama? Con la música de intro y todo eso. Ella ya apareció. Dice, gracias por las clases y buenas noches. Nada, nada. La siguiente clase del miércoles y del jueves va a estar buena. Me están gustando. A mí, a mí en lo personal me gusta más la de los miércoles. Dice, si se necesita para seguir los ejemplos y las prácticas. Apenas llegué. ¡Eh, hombros, oh, no ya llegó Guailo! Eh, no te creas. Dice, gracias por las clases y buenas noches. De nada, nada. Paula, de nada. Y bienvenida, Paula, bienvenida. Eh... Si te quedas aquí, vas a aprender japonés. Y si te puedo dar otro consejo, si te vas a quedar, junta los puntos de canal. Porque los puntos de canal se transforman en cosas. Eh... ¡Ah, mi libro! ¡Sirra sí, ¡Ay, aquí nada, Balú! ¡Sirra sí, Bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te si bien con los demás y te diviertas Nos vemos el lunes. El lunes va a ser la siguiente clase a las 7 pm. Dice, si sí le entendía lo de hoy y me motiva la verdad. Eso, no, de hecho yo las doy bien. Pregúntale a Luis o pregúntale a cualquiera de aquí. Están buenas las clases, así que nos vemos. ¡Abrós!